Hola a todos y bienvenidos a Gipuzkoan Gazte Digitala. Ongietorri guztioi, Gipuzkoan Gazte Digitala saio berri honetara. Ya era hora de tener por fin un programa donde los jóvenes tengamos voz y hablemos de los temas que nos interesan, de la gente que nos interesa, deporte, cultura, música. Bazen ordua, azkenean gazteok, gazteontzat egineko saio bat edukitzeko, gure intereseko gaien inguruan hitz egiteko, ezta? Eta horretarako gaur, hemen, lehenengo programa honetan nire sekzioan, elkarrizketen sekzioan, en la sección de entrevistas que voy a protagonizar, hemos preguntado en redes sociales, sobre todo en Instagram, ¿quién queréis que sea el primer invitado que venga aquí a este sofá y se sienta a mi lado para poder entrevistarlo? Y muchos de vosotros nos habéis dicho un mismo nombre. Zuetako askok izen berdin bat esan diguzue gaur hemen Gipuzkoan Gazte Digitala saioan sofa honetara etortzeko. Eta jakin nahi baduzuen orden, adi. Drop it. Bueno, tiene 20 años, muy pronto va a tener 21. Nació en Perú, pero vive en Bilbao. Es un crack de las redes sociales. Vamos a ver si acertéis quién es. Efectivamente, Lucas Bojanić. ¿Qué tal? Oye, Torri, Kaixo, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues muy contento de estar aquí, la verdad. Bienvenido. Estás como, estrenando esta como sección. Como en la resistencia, en plan... Maravilloso. Estás estrenando, eres el primer invitado. ¿Qué se siente al estar aquí? Pues ya te he dicho, o sea, estoy orgulloso de ser la primera persona y sobre todo que tanta gente me haya elegido como el primer invitado. Mucha gente, cuando preguntamos por Instagram, ¿quién queréis que venga? Tal, Lucas Bojanić, Lucas Bojanić. Además, tú naciste en Perú, pero vives sí. En Bilbo. Sí, desde hace varios años ya. O sea, llegué a Bilbao con 11 años y desde entonces pues ya me he criado aquí. Pero soy vasco de corazón al final. Eres vasco, pero vamos a ver, en tu oficio más o menos, ¿cómo te definirías? ¿Quién es Lucas Bojanić? A ver... Se me da fatal lo de una palabra, en plan, definirte una palabra terrible, pero bueno, así en resumen podría decir que pues soy un chico loco que va por ahí en su mundo, de vez en cuando baja a la tierra y que le encanta grabar vídeos desde pequeño y poco más, que tengo mucho misterio dentro de mí. Mira, te voy a leer lo que la página Famous Birthdays... en el que estás... Me enteré hace poquito de que está, pero no lo he leído todavía. Pues es una página donde aparecen muchos tiktokers, youtubers, influencers y tal, ¿sí? Y tú estás, y te voy a leer cómo te definen en esa página, ¿vale? Vale. Atención. Estrella peruana de las redes sociales y creador de contenido que vive en España y cuyas sincronizaciones labiales y vídeos interactuando con sus seguidores le han ayudado a superar los 550.000 seguidores en TikTok. ¿Puedes repetir lo de sí, yo también me quedo flipando, no os voy a mentir. Cuyas sincronizaciones labiales y vídeos interactuando con sus seguidores le han ayudado a superar los 550.000 en TikTok. Es que alguna vez me han dicho que se me dan bien las cosas, pero no en plan que se me dan bien las sincronizaciones así labiales. Así te definen en Famous Birthdays. ¿Te sientes identificado? Sí, TikToker. No, ha dicho la verdad totalmente, no ha fallado en nada. Ahora mismo, ¿tu red social más potente te defines como TikToker? Ojo, no. Pregunta importante. Claro, es que no me quiero ir con... Claro, es que esta pregunta, es que hacérsela a un influencer hoy en día es muy difícil, porque estamos como a tantas redes sociales. Yo depende de quién me vaya tratando mejor, pero en definitiva creo que soy creador de contenido a secas. Ya está, ni youtuber, ni tiktoker, ni instagramer, nada. Creador de contenido. Pues has elegido la respuesta fácil. La respuesta, yo también respondería lo la mismo. La respuesta y la con la chuleta. Y si lo dices en inglés, content creator. Content creator. Ya, queda maravilloso. Bueno, empezaste, si no me equivoco, 2015, a subir contenido a Instagram. Es que yo tengo una historia muy larga realmente, porque yo de pequeño, ya cuando cogí la primera cámara que tenía por ahí en casa, pues literalmente me grababa con mis perros hablando y lo subía a YouTube todo. Yo grababa mis vídeos hablando tal, lo subía a YouTube en privado y ya está. Y ese ha sido mi sueño, en plan, ahí desde siempre, grabar vídeos. Pero en 2016 ya subí mi primer vídeo ahí de manera pública. A YouTube. Y no ha ido tan mal. No, a YouTube no, a Instagram. A Instagram. YouTube siempre ha sido como algo que tenía ahí para grabar mis cosas, largo, tal. Pero mi primer vídeo como tal lo subí a Instagram. Tu boom, vamos a decir que fue por vídeos de humor con Vines. Absolutamente. En Instagram, ¿no? Sí. ¿Subías vídeos de un minuto más o menos, Sí. De humor. Siempre intentaba llegar al minuto, era una manía que tenía. O sea, hasta que no llegaba al minuto no me cansaba. Y me gustaba editar vídeos largos y la mayoría, pues, a veces... Tenía 10 minutos de vídeo en total. Bueno, tú que haces YouTube también sabrás lo que es eso, que igual grabas 3 horas 50 minutos. Y luego intentas resumirlo todo en tanto tiempo. Pues lo mismo yo, pero en un minuto. Entonces era como 10 minutos y digo, ¿cómo? ¿Esto lo tengo que resumir a un minuto? No, y que ya te he dicho que yo al final estoy loco, entonces grababa de todo lo que se me iba viniendo a la cabeza
Y ya luego me sentaba y decía, venga, tengo que hacer una historia de todo lo que tengo aquí. Y siempre sacaba un minuto. Y el tema del vídeo viral, pues fue una bomba. Literalmente yo no sabía en lo ¿Cuál que fue tu primer vídeo viral? ¿Te acuerdas cuál fue? Sí, sí, yo no sabía lo que me estaba metiendo, en serio. En plan, yo quedé con un chico que a día de hoy es muy amigo mío, que me recomendaron que quedara con él. O sea, literalmente yo no grababa mis vídeos de YouTube, sí, siempre en privado, mis cosas. Y como había un chico de mi clase que le gustaba mucho, me dijo que, bueno, que ese chico había llegado a Bilbao, que no era de Bilbao, y que estaba buscando gente para grabar. Y ese chico hacía Vines también. Bueno, se llama Óscar Vilellas, bueno, que le conocéis y me conocéis a mí. Sí, le conozco. Es parte de mí, sí, o sea, literal. Y bueno, quedamos. Yo vi lo que hacía y dije como, buah, me gusta lo que hace más o menos, creo que también lo puedo hacer a mi manera, siempre a mi manera, eso 100%. Y grabé mi primer vídeo. No sabía dónde iba a llegar con eso. Lo grabé por si acaso. Grabé, realmente quedé para grabar para su cuenta. Yo simplemente iba a salir en su cuenta. Mira, a mí me pasó lo mismo con TikTok. Quedé con Aitana y Paula, tú y Melody, para grabar un TikTok para ellas. Sí. Y luego acabé metiéndome Acabaste tú. Pues en el ajo. Yo igual. Yo quedé con él, grabé para él. Y cuando ya acabamos fue como, él me dijo, oye, si te gusta esto, ¿por qué no grabas un vídeo conmigo? Y yo, ¿en serio? Pero, ¿qué hago? Y me dice, no sé, algo rápido, piensa. Entonces, en ese momento era pues situaciones de que te suelen pasar graciosas. Sí. Todos nos sentíamos identificados. Grabé mi primer vídeo y 600.000 visitas en un día. Maravilloso. Y maravilloso. Fue una bomba absoluta. Pero o sea, todos pensamos que un vídeo, bueno, lo grabas y se hace viral, pero detrás de ese vídeo hay un trabajo, sobre todo de creación, sí, de imaginación, porque detrás, o sea, tienes que tener mucha imaginación para crear nuevo contenido y que ese contenido guste a la gente. ¿Cómo es ese proceso de creación en otras de un vídeo viral? Yo en otras cosas no lo sé, pero en tema de imaginación e ideas, me podrían enchufar a una máquina y sacar ideas constantemente. O sea, literal. En otras cosas flaqueo, evidentemente, pero como lo todos, que es la imaginación y tema de ideas, voy sobrado. Entonces, crear una... Bueno, de hecho, nunca creaba listas porque lo tenía todo en la cabeza. Uh-huh. Entonces, eso ha sido lo que menos me ha costado. Yo estaba investigando en tu Instagram y tus redes sociales que muchos vídeos que tenías antes, hoy en día, no están. No están. No están. No, o sea, están. Tienes ahí una limpieza en tu Instagram bastante importante. Hubo... ¿Acaso... Hay un pasado. ¿Acaso Lucas Bohanić se avergüenza de su pasado? A ver, tenía 16 años, no sabía lo que hacía. Nada, es broma. La cosa fue que simplemente ahora, pues, he preferido quedarme con los vídeos de los que más orgulloso estoy o de los que me he currado mucho. Uh-huh. Y quedarme solamente con esas. Evidentemente, yo con 16 años grababa 6 vídeos a la semana. O sea, era una locura. Y claro, no quiero tener todo eso ahí. Prefiero que la gente vea en lo que me... Quiero que la gente se centre en lo que estoy haciendo ahora. Yo sí quiero vivir el momento y pensar en el futuro también, pero sobre todo el momento. El pasado es algo que no me interesa mucho. O sea, lo típico de ¿qué prefieres? ¿Volver al pasado o viajar al futuro? Pues yo al pasado no volvería porque considero que el pasado pues ya está así, ¿no? Ya has salido adelante del pasado y pues ahí queda. Qué bonito este mensaje maravilloso de Lucas Bohanić. Bueno, hoy en día, entonces nos centramos en el hoy en día. Dejamos el pasado atrás, pasado pisado, hoy en día. Hoy en día. Lo estás petando en TikTok. Sí, ha ido muy bien. TikTok, el asunto de TikTok está en auge. En TikTok nos tenemos todo el mundo. Tú sabes lo que es TikTok, yo sé lo que es TikTok. Todo el mundo sabe. Y tú también sabes lo que es TikTok. Sí. ¿Cuándo empezaste? ¿Cómo empezaste? ¿O cómo descubriste esta red social? Que hoy en día todos lo conocemos, pero hace nada no lo sabía nadie. Pues te mentiría si te digo que no, o sea, que fue por casualidad. O sea, realmente yo publicaba mis vídeos en Instagram y TikTok contactó conmigo, así a lo random. ¡Hala, mira qué bonito! Contactaron conmigo y me dijeron que les gustaba mucho el contenido que yo hacía y que me animara, pues lo típico, ¿no? Oye, venga, me anímate. Gusta lo que haces, en plan, suelo mi plataforma, bro. Entonces, yo pues les hice caso porque me pareció interesante y en ese momento además estaba... Yo estaba justo en ese momento de que estaba cansado de siempre los vídeos de humor. Si necesitabas algo nuevo. ¿Sabes por qué diferente? Me cansé de los vídeos de humor? Porque tenía que estar tratando la cámara así. Sí. Y a lo mejor yo tenía un mal día y tenía que hacer, tío, ¿qué tal? Actuar de esa forma. Entonces, tú a lo mejor tienes un día de caca, no sé, y no te sale sacar una sonrisa o estar contento, ¿no? Entonces, yo estaba harto de eso, quería sacar cosas mías y tal. Y fue ese momento que me dijeron, nos gusta el contenido que haces, créalo en TikTok. Fue como, buah, aquí me puedo desarrollar de otra forma, ¿no? Y les hice caso, tuvimos un par de reuniones y tal, me explicaron cómo funcionaba TikTok y lo que más me gustaba era de que tenías
total libertad para hacer lo que quieras, de todo. Podías, o sea, vamos a decir que todo. TikTok valoraba más o menos tu esfuerzo, ese esfuerzo que hiciste en Instagram de creación, sí, de vídeos, de imaginación, de originalidad. Sí. Que una red social valore todo ese trabajo que haces. Es muy guay. O sea, que una red social te hable y que te, sí, ¿no?, y que te diga lo importante que eres para esa plataforma hace mucho. Aunque tú ya lo puedas saber, que alguien te, siempre que alguien te diga que estás haciendo bien las cosas, viene bien, ¿no? Entonces, que ellos me dijeran que les gustaba mucho lo que hacía y que subiera contenido allí, pues a mí me encantó y me motivó para crear allí. Y pues de un momento a otro pues empecé a subir y va muy bien. ¿Quiénes son? Hemos hablado antes de quiénes eran tus referentes de ahora, de antes, pero hoy en día, ¿quiénes son tus referentes? Esa gente de TikTok que sigues y siempre estás esperando su contenido a ver qué hace hoy, o que te inspiras, que te gusta. Nombres, queremos nombres. Vale. Pues es que no hay ninguna persona de España. O sea, antes me fijaba mucho en el contenido de España, pero ahora me fijo, hay gente muy buena, con mucho talento, pero sobre todo me fijo en el contenido de Estados Unidos. Ajá. Y bueno, de gente así que me guste, pues Lil Hadi, me encanta. Mira, no pero, lo conozco, pero bueno. Vamos, o sea, a he pasado de que me guste el contenido de la gente a que ya me guste más lo que transmite esa persona, que es lo que yo quiero. O sea, yo quiero que la gente vea mi contenido, pero sobre todo me da igual quedarme con pocos seguidores, sino que estén por quién soy o por lo que yo transmito. Entonces, me fijo mucho en esa gente. Sobre todo es, sigo a gente que es libre, o sea, que un día quiere hacer un vídeo bailándolo, baila, cocina, lo que sea, ¿sabes? Y sobre todo gente que también, ahora se está metiendo mucha caña aquí con el tema de que un chico, se puede pintar las uñas, se puede poner una sombra de ojos, se puede poner una falda, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, me gusta eso también. También dejar un mensaje en el contenido que hago, ¿no? Para toda esa gente que nos está viendo, que mucha gente que nos está viendo será joven, supongo, ¿qué consejo le darías a toda esa gente que, bueno, pues que se quiere dedicar a las redes sociales o quiere subir contenido y que ese tipo de contenido también se convierta en su trabajo? Porque luego hablaremos también, tú, bueno, te puedes llegar a dedicar a ello. Sí. Yo, bueno, el consejo que yo les doy a esas personas es que sean ellos mismos siempre. A veces la gente que me pide consejos, yo me centro mucho porque cuando yo pedía consejos y me decían, persigue tus sueños, ya está. Entonces es como, pero con eso no hago nada. Vale, voy a perseguir mis sueños, pero dame pautas, dame tal. Entonces yo a mí, sinceramente, me habla mucha gente diciéndome que quieren ser y yo me he metido en sus perfiles, el rollo manager, les he dicho, pues mira, destacas en esto, céntrate en estas cosas, tienes que... Les he dicho la verdad, les he dicho, aquí puedes grabar contenido, pero también va a haber una presión que vas a tener por mostrar tu vida. Ajá. Tienes que ser consciente que te va a criticar mucha gente a tus espaldas, hay que ser consciente de todo esto que pasa, que muchas veces se pasa un influencer que sube contenido y dices, qué bonito su vida, qué bonito todo lo que sube, pero detrás de todo eso... Yo prefiero decirles eso que... Venga, hay lucha por tus sueños y ya está. Sí. No, o sea, que tienen que saber lo que es. Si no me equivoco, estás estudiando sí. una... ¿Qué estás estudiando? Estoy Creo estudiando publicidad y marketing, un grado superior. Y más o menos, ¿podríamos decir que las redes sociales han como influenciado en tu vida y gracias a ellas igual estás estudiando esto o es al revés? ¡Buah! Yo realmente quería dedicar mucho tiempo a las redes, entonces digo, ¡buah! ¿Qué hago o qué estudio para que esto pues, sea como... Sí. Para poder llevarlo, ¿no? Sí. Y descubrí el tema de la publi y el marketing y va. Según empecé a estudiarlo, me di cuenta de muchas cosas. Me cambió totalmente la visión. También me emparanoyó un poco porque ahora todo lo que veo, digo, es marketing. Todo lo que veo sí. es una estrategia. Sí. Cualquier cosa que veo, y es real, el mundo en sí es todo marketing y todo estrategias y por eso me gusta. Además, una cosa te voy a decir, que yo me he dado cuenta de que vale Instagram, TikTok, todo lo que quieras, YouTube, pero estás también en otra red social o plataforma que es Spotify, yo estoy donde en todos si lados. Metemos tu nombre aparece que tienes una canción. ¿Tienes una canción, Lucas? Tengo una canción, efectivamente. De momento... La he intentado esconder un poquito para que no salga, pero sí, tengo una canción. Es que a mí, bueno, siempre me ha gustado el tema de la música y hasta ahora no me había decidido a sacar una canción, pero... Ahí está. ¿Te gusta la sí. música? ¿Te gusta crear canciones? ¿Te gusta crear me gusta, en general? Es que me gusta crear todo. O sea, realmente en la música he descubierto algo que es el que puedes inventarte cualquier historia. Puedes dedicarle una canción a tu ex, a tu madre, a tu prima o a cualquier persona, a tu perro. Entonces, expresarme de esa manera y soltarme en la música me encanta. Aunque no saque 20 canciones el día de mañana, o sea,
Yo escribo, escribo, escribo y si alguna me gusta, pues eso. Maravilloso. Pues oye, yo te animo a que sigas ahí luchando por tus sueños y por tus, por tus metas. Lucha por tus sueños, así como la taza. Contigo, la vida es magia, Lukas Bojanić. Qué bonito todo igualmente. Esto. Gracias por venir a este primer programa de Gipuzkoan Gazte Digital A. Y a todos. ¿Qué tal te has sentido bien, no? Sí, o sea, ahora ya... Es cómodo el sofá. Ahora ya puedo hacer pues así. Pues ya tenemos que acabar, ya lo siento. Tenemos que acabar. Vaya. Muchísimas gracias por venir. A ver si nos vemos en un futuro también, ¿vale? Igualmente, ha sido un placer. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, pero esto no acaba aquí, esto acaba de empezar. Hemendik aurrera, eduki pillo bat ikusiko ditugulako hemen Gipuzkoa Gazte Digitalean. Besteak beste, Kirol Fit sekzioa egoitz txurrukarekin, kirolaren inguruko nobedade guztiak eta konbidatu guztiak, musikaren alorrean berriz Gipuzkoan Gazte Tour Ainhoa Larrañagaren eskutik, Digital Trends de la mano de Unimat, donde vamos a conocer todas las novedades digitales, y un ranking de recomendaciones de la mano de Rubén G. Todo esto y mucho más aquí en Gipuzkoan Gazte Digitala. Zuek ere parte hartzen nahi dugu. Vosotros queremos que forméis parte de esto. Y para ello, seguirnos en Instagram, @gipuzkoangazte, y hablarnos por ahí, decirnos quiénes queréis que vengan al programa, de qué queréis que hablemos, porque esto es un programa hecho por jóvenes y para jóvenes. Nos vemos en la próxima. Adiós. Drop it. Hola, kaixo peña, ze moduz, arratsaldeon. Bueno, neure izena egoitz txurruka da, eta Gipuzkoan Gazte Digitala programan barruko Kirol Fit sekzioa neuri aurkeztia tokatzen jata, eta ikusi nora etorri gazen, Zarautzeko hondartza, eta hemen egonda, itxasu hain gertu eginda, Gusan hemengo Zarautzeko protagonista handiaietako bat ezagutzera. Gusan, Ainara Aimat ezagutzera. Ainara Aimat, bueno, zemuz konfinamendua, zelan jundaz dut guztisa? Ondo, lasai, oso lasai egia esan, guztua. Zaila, asko datu da asuntua zeuretzako? Desberdina, bai. Zaila ez dakit baino desberdina, baino ondo. Bueno, imaginatzen dut arlo personalian, aldatu indala, arlo profesionalian be bai, uretan? Bai, bueno, proiektuak azkenian etxea ekarri ditut, danak hemendikan iten zaiau naiz, eta kanpokoak lagaitut ba, aurrerago. Diteko. Eta, Ainara, bidaiak zer? Porque imaginatzen dut egoera normal baten bidai asko egingo zenitxustela, oin bidai gitxi. Bai, baina egia esan eskertu indet, ez? Etxian egotia asko gustatzen zait. Eta, bueno, saiatu nahi zemendikan pixka datu runtzen, baina gertu. Osa, Santanderetikan, Galizira edo... Claro, baina, bueno, horren inguruan, zeu Zarauztarra za, Ainara, imaginatzen dut txiki-txikitatik eta kasula konexio hori itxasuakin. Bai, bueno, hemen arginan oparian bizitza naiz beti, eta gurasoak beti surfeau izan du eta orduan ba, bueno, familiakin beti surfeatzea hola sinitzen. Bueno, eta imaginatzen dut, bueno, ba, txikitatik uretan ibili izan horrek, ba, ez dakit, jende asko be ezagutu dozula uretan. Imaginatzen dut, Zarautzen be, gazte mordua eta adia zela, bere bai. Momentuan, eta ondiokan horrena da importantiak atatzen bai. Dia zela, bai. Bai, Zarautzen da dena, adia, Madrien anaiak, danak ezautzen duela, gazte pila bat hasi dia ere bai surfeatzen gogo asko egin, da, bueno, eta Zumaian bai, Janire, bere aizpare bai, jende asko. Jende mordua, Gipuzkoan, bai. Bizkaian, Letizia eta kompainia. Bueno, eta, jo, zenbat aldatu dan esan dugu, bai, arlo personalian, profesionalian, World Surf Liga, bai, zenbat buelta emon ditxun. Ez dakit, zeu protagonizan bat, akasun, favoriton bat urrengo denbora aldirako. Filipe, Sali, Gabriel, Koko, asko diez, zeu txikitatiko baten bat olan referente zinun, ala, Aritzaran buru, hamen egonda. Ez que gehiagoza inorrez. Osa, txapelketa munduan inorrez eta euki referentzi bezala. Baina, bueno, free surfian edo surfian generalian, ba, Aritz. Azkenean referente oso ondi izan da hemen Zarautzen da nire zure bai. Claro, eta esan bihar da, txiki txikitatik, ba, bueno, uretan egon dabe bai, jende gazte asko ibiltzen dala, Gipuzkoar asko, ez dakit, nazioartera ez ba juten, hemen lokalak asko ongo dia zela, Zarautzarrak adibidez, holan pare bat izen botatzeko, o botatzeko eskauko banotzun, bi neska, bi emakume, bi gizon, bi mutil, zeintzu izango ziren? Oan txe bertan hola dazkatenak, Nadia, eta... Erostarbe? Bai, Nadia Erostarbe. Eta Mikele Beatore bai, hasi dela, bueno, surfian pila bat. Eta gero mutiak, amatriaina nahiak, bilek. Aitxabe ibilitzakua? Bai. Uretan? Bai. Hombre, nik uste horrek asko itzen dagoela, ez da? Familia bai. Be,
Aitza, arotza bada, ba, igual zen mila behar arotza izango da. Eta, telebizta munduan, komunikazio alorrian ibiltzen baldin bada, umiako ebai, beste hainbeste. Eta kasu honetan, Aitza, surfista baldin bada, eta zarauztara izan da, itxasua hamen eukin da, ze izango da? Bai, surfista. Bueno, eta pizkanaka, aurrera goiaz, badakita zeuretzako leku oso importantia dela. Ze sentitzen duzu, eskumara begiratzean, eskubira, eta zarautzeko ondartza hau ikustia, nahi nara? Lasaitasuna nik uste. Bai, hori, natenian adetela sartu eta guain, hori. Normalian, bakarrik etortzen za, konpainiakin, barik... Bakarrik gustatzen zait. Edo bestela nera nahia grabatzea datorrenean nahi. Ojo, eta askotan pasatzen da, alako txapelketa bat dakagunean, alako eventu importante bat dakagunean, neuk gitxenez oso melomanuanaz eta musika asko gustatzen zata, neurea bestixak ditut alako eventu baten, alako viaje baten hasi baino lehen. Ainarak, ez dakit melomana dan ainarala ez, baina imaginatzen dut eventu bat hasi baino lehen, ba, abestin bat, talden bat, artistan bat gogoko gugu dozula, ala zer? Asko gustatzen medio mutante entzutia lehenu. Surfeu baino lehenu asko gustatzen. Eta horrez aparte, holako artista, nazioarteko artistako gomendatziarren, bat gomendatuko zinun? Lokalak Bulk, Bulk asko gustatzen. Ba, nahi musikak gutxenez ez dit, oza, ez da konzentrazio bat eramatetela, justu kontrakoan ikuste, ustez lasaitu iteitela, pixkataztu iten daizela zein berdeten, orduan lasaio sartzen nahi zureta. Ainara, eta bukatzen juteko pizkanaka, ze pasauko da urrengo aztietan? Ze plan dakazu, zein godugu, bueno, badakit, situazio sozial, sanitario, zoro hau aldatzen dihuala pizkanaka beti, baina ze plan urrengo aztietarako? Ba, prinsipioz hemen gehiago naiz pixkat, eta gero hotza egiten aztenean benetan, Kanaria zehakungo naiz. Kanaria zehakuten za? Bai. Honek badaki, honek badaki. Bueno, eta bukatzeko azkena. Gomendizo bat, gazte asko ikusten dabiz entrevista hau, elkarrezketa hau, ze gomendizo dakazu surfian ibiltzen diazen gaztientzako, hasi berri zentzako? Hasi berri antzat esango nien neguan azteko surfian. Errexo da, azkenean jende gutxio dakazu da lasaio zaude, da nik uste momentu honena dela azteko. Hauze da, gure gaurko lehenengo protagonista. Bueno, urrengo aztietan gehi zaugingo dituzue, sare sozialak hamen dituzue, pantailan, eta informazio guztisa bertan sartuta aukingo dituzue. Ainara Imat, uretara sartu da, eta gure aldi honekin, nahiztan egua izen, neube, uretara nijua. Ondo segi, urren arte, agur! Drop it! Kaixo chavales, bienvenidos a Gipuzkoan Gazte Digitala, un programa hecho por jóvenes para jóvenes. Soy Unimat y os presento mi nueva sección llamada Digital Trends, donde hablaremos de, bueno, de las nuevas tecnologías, nuevos trucos, nuevos juegos, redes sociales, de todo un poquito, todo lo que engloba el mundo digital. Personalmente este es un mundo que me apasiona, no solo porque me dedique a él, sino porque, bueno, soy un friki del tema y siempre estoy al tanto de todas las novedades. Es por eso que os animo a que sigáis conectados para no perderos nada y ya de paso entretenernos un rato. Bueno, como muchos ya sabréis, el pasado 19 de noviembre ha sido un día épico, un día especial. Ha sido el día de lanzamiento de la tan esperada PlayStation 5, que es la sucesora de la número 4, la cual salió hace ya 7 años, 7 años. Y viene para reemplazarla. Su diseño futurista e innovador le da un toque muy dinámico y llamativo. Es fiel a los colores de la marca y sus componentes nos sorprenden con una resolución máxima, ojo al dato, de 8K con 120 fotogramas por segundo. Eso es una auténtica burrada. Para sernos sinceros, creo que ninguno de nosotros tiene una pantalla de esas dimensiones, pero bueno, se agradece el detalle. La consola tiene dos versiones. La primera es con disco, que dispone de una ranura para insertar los juegos, y vale nada más y nada menos que 499 euros a precio de salida. Y la segunda es la versión digital, que lo único que cambia es que no tiene la ranura para insertar los juegos, o sea, los juegos te los bajas de internet, pero vale 100 euros menos. La elección de comprar cada una de las versiones yo creo que depende de cada persona y el valor que le dé a tener los juegos en físico, ¿no? Los títulos de los juegos más destacados que vienen con la consola son Spider-Man Miles Morales, Assassin's Creed Valhalla, Call of Duty Black Ops Cold War y Watch Dogs Legion, entre otros. Y bueno, como siempre, los influencers y youtubers más influyentes
son los primeros en disfrutar de estas novedades, porque las marcas les envían sus productos de manera anticipada para ir creando expectación entre los espectadores. Como ejemplo de esta publicidad os voy a recomendar dos vídeos. El primero es el anuncio que yo creo que todos hemos visto del Rubius con la PlayStation, donde va supuestamente pues por dentro de la Play y ve, bueno, aparece todo Dios en ese vídeo. Y el segundo es uno que publicó Ibai Llanos en su canal de YouTube llamado El primer unboxing de Play 5 que termina mal. Y este vídeo, además de ser muy entretenido, es una colaboración con Sony y Netflix. Un cortometraje que se emitió en directo en su canal de Twitch y posteriormente lo subió a YouTube. En este, Ibai y sus amigos hacen como que abren en exclusiva la nueva consola, pero las cosas terminan muy mal. Y no os voy a contar más porque no quiero haceros spoiler. Y bueno, si no tenéis suficiente y queréis ver más contenido acerca de este nuevo lanzamiento, os voy a recomendar un par de canales que son el del Rubius, el de Vegeta, el de Willy Rex y el de The Gref, entre otros. Y por último, chavales, os voy a dar un par de consejos para ganar en el Among Us, ese juego que lo ha petado tanto y yo creo que la mayoría de vosotros conocéis. Y bueno, si no lo conocéis, que sepáis que tengo un par de vídeos jugando a este juego en mi canal de YouTube por si queréis reíros un rato. El primer consejo que os voy a dar es que cuando os toquen impostores, es decir, cuando seáis los malos, evitad hablar mucho, o sea, no habléis mucho para no crear sospechas. Deja que los demás hablen y se culpen entre ellos, es que siempre pasa. Porque si hablas mucho siempre existe el riesgo de contradecirte y delatarte, de decir que estabas en un sitio cuando realmente no lo estabas y te pillen. Y no queremos eso, ¿no? Sé que no. El segundo consejo tiene bastante que ver con el primero, pero esto a veces cuando eres tripulante y eres la primera persona que ve el cadáver y lo reporta. Como he mencionado antes, limítate a pocas palabras. ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha sido? ¿Y dónde ha pasado? Después de esto, cállate, deja que tus amigos debatan y se culpen entre ellos. Y el tercero es que, bueno, si eres tripulante, ¿vale? Si te toca ser de los buenos, evita no estar con alguien así muy solitos a no ser que estés seguro de que es bueno. Por ejemplo, si esa persona ha culpado a alguien y resulta que tenía razón, que sí que era el impostor, ya te puedes pegar a él toda la vida para que te cubra las espadas. O sea, él no es. Y vais así de la mano, por el mapa, como una pareja feliz. Y bueno, esto es todo por hoy, chavales. Espero que hayáis aprendido más acerca de las nuevas tecnologías, del épico lanzamiento de la consola PlayStation 5 y de los truquitos que os he dejado para ganar en el Among Us. No os olvidéis de seguirnos en las redes sociales de Guipúzcoan Gazte, que os las dejaré debajo en la cajita de información para estar atentos a todas las novedades que haya. Y bueno, si queréis mandarme tips, trucos, recomendaciones o temas para hablar en próximos vídeos, lo podéis hacer usando el hashtag de GGDigitalTrends. Un abrazo enorme, chavales, y nos vemos en la próxima entrega de Guipúzcoan Gazte Digitala. ¡Agur! ¿Qué hay, gente? Soy Rubén G. Bienvenidos a la nueva sección de Top Ranking del nuevo programa Guipúzcoan Gazte Digitala, donde podréis descubrir y compartir nuevos trucos, planes y novedades. Drop it. Sé que muchos de vosotros estáis sufriendo con la asignatura de matemáticas y lo que os cuento a continuación no se lo contéis a vuestra profa, ni mu, que luego los problemas me los busco yo. Lo que os voy a enseñar es una calculadora que resuelve ecuaciones. Sí, sí, ecuaciones. Esto me hubiese gustado saberlo cuando estaba en la ESO, así que bueno, al menos os lo cuento a vosotros para que lo sepáis. Os dejo dos modelos que funcionan a las mil maravillas y uno de ellos yo la verdad es que lo sigo usando. Estudiar está muy bien, pero también es importante descansar. Por lo tanto, para la segunda recomendación os traigo el nuevo documental de Netflix llamado El dilema de las redes sociales, que trata sobre los problemas y los peligros que esto conlleva. Pero ojo, que no nos va a contar la típica chapa que siempre nos cuentan a los jóvenes. Hablarán de cosas que no habrás escuchado probablemente. Os quiero lanzar una pregunta. ¿Cuánto tiempo consumís de media al día en las redes sociales? Porque ojo, que si lo calculáis vais a flipar bastante. Y por último os quiero lanzar un tip. Si os lo veis en inglés, en versión original, pues eso que os lleváis, aprendéis un poquito. Entzun dezutenez bait elkanori buruz. Munduari biraman zion lehen marinela izan zen, eta gainera getariarra. Geroz naiz harritzen zergatik euskaldunok dugun fama hau mundu osoan zehar. Baberari buruzko komiki bat atera dute, eta ez liburu bat. Gainera, liburuak normalean askoz astunagoak egiten dira irakurtzen, eta niri pertsonalki komikiak gehiago gustatzen zaizkit. Beraz, guztiz gomendagarria irakurtzeko. Para el número 4 tenemos una aplicación de Google que probablemente no conozcas. Esta aplicación se llama Google Sites y sirve para hacer páginas web de manera gratuita y sin tener ni idea. Lo único que tenéis que hacer es ir a Google Drive, clicáis en Nuevo, se os abre una ventana deslizante, clicáis en Más, entráis en Google Site y una vez dentro simplemente es trastear. Imagínate que entregas un trabajo en el que tu profesor va a flipar, obviamente, porque has hecho una página web, o simplemente con tus amigos, donde subes un par de fotos, un par de vídeos y puedes subir algo chulo.
¿quiénes de vosotros y de vosotras os graduéis este año? Porque la película que os traigo hoy se llama The Prom y os la recomiendo para que la podáis ver estas vacaciones. Esperemos que no nos manden muchos trabajos y que tengamos tiempo para verla. La película trata sobre una joven adolescente llamada Emma que tiene como objetivo ir al baile de graduación con su novia, que por ello va a tener que enfrentarse a varios problemas por el camino. Así que simplemente yo no os cuento más. No voy a hacer ni un solo spoiler, solamente que si os gustan las comedias musicales, es la película que tenéis que ver. Y hasta aquí el top ranking de esta semana. No os olvidéis de seguir a la cuenta de Instagram de Gipuzkoan Gazte para seguir enterándoos de todas las novedades que van saliendo. Y os dejo por aquí también el hashtag que podéis utilizar para dar vuestras propias recomendaciones. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por escucharme. Soy Rubén G. Cambio y corto. Drop it. Kaixo, nire izan maila da eta ongi etorri Gipuzkoa Gazte Digitala programaren TikTok atalera. Sail honetan tips eta aholkuen bidez sare sozialen joerak emango dizuet. Guazen! Vale, mi primer vídeo os voy a explicar el tren que se está haciendo súper famoso, que es el del fantasma, que es que literal que lo ha hecho todo el mundo, es el de... si no lo habéis reconocido, ya lo siento porque os he regalado una melodía estupenda, pero bueno, yo os voy a explicar cuál es y cómo se hace porque yo he tenido un montón de problemas en plan, ¿cómo se usa el filtro? Y he estado leyendo un montón de comentarios que decíais, a mí no me funciona el filtro o cosas así, así que os voy a explicar cómo se hace. Para los que no sepan qué filtro es, se llama Sal el alma y lo podéis encontrar abajo en filtros y es como un simbolito amarillo, pero vaya que si vais haciendo así encontráis los nombres y en cuanto salga Sal el alma pues es ese. Y os voy a enseñar cómo funciona porque yo me he vuelto loca intentando descubrirlo porque al parecer había gente que decía funciona así, otra gente que decía funciona así, a mí solo me funciona de una manera y os lo voy a contar. Entonces lo que tenéis que hacer para que funcione es tenéis que poneros delante de la cámara y tenéis que estar quietos mirando, haciendo contacto visual con vosotros mismos como 2-3 segundos. Entonces os voy a explicar lo que se hace en este tren, no la coreografía porque cada vez que veo vídeos haciendo este tren, cada persona hace como unos movimientos o unos pasos de bailes diferentes, así que os voy a decir lo que se hace en general. Vale, esto es súper sencillo, solo hay que tener en cuenta como dos cosas y ya. Lo primero es que tienes que coger una pose que normalmente la gente elige o esta para congelarse y convertirse en fantasma, o esta, que es mítica, que haces tirín. Pues eliges una de estas dos. Una, dos. Y ya cuando has hecho como el bailecito con las manos y las piernas, vuelves a ti o haciendo pumba, o te echas para atrás, o directamente pasándote la mano por aquí. Y bueno chicos, por aquí o por aquí os voy a dejar un vídeo mío haciendo el challenge para que veáis que literal que es súper divertido, os lo vais a pasar genial y una vez que le cogéis como el gustillo al filtro es súper fácil de hacer y yo me lo he pasado genial grabándolo. Eta mesedez, ezaztu arroba gipuzkoagazte jarraitzea azken nobedadeak ezagutzeko eta edo zein challenge edo tip egin nahi baduzue, pues komentarietan jarri. Nos veremos con otro vídeo eta muchos muchos Oh, bitch, I'm a ghost. I could go on for days and days. Yeah, I do the most. Wait, whoa. I'm a shooter, I'm a shooter. Kaixo guztioi, ¿cómo estáis? Yo soy Ainhoa Larrañaga y vengo a presentaros la sección musical de Gipuzkoan Gazte Tour. Como algunos ya sabréis, Gipuzkoan Gazte Tour es el circuito joven de conciertos en Gipuzkoa, por el que en los últimos años han pasado personalidades como Lola Índigo, Beli Basarte, Brisa Fenoy, Invert y muchos más artistas, tanto locales como nacionales. Y en esta sección musical lo que queremos es que conozcáis de primera mano a diferentes artistas que irán conociéndonos y visitándonos por medio de una entrevista. Y más tarde podremos disfrutar de una actuación en vivo. Por lo tanto, ¿te quedas conmigo? Así que vea. Drop it. Nuestra primera invitada se llama Andrea, aunque muchos de vosotros la conoceréis más por las redes sociales y por su música como Andrew. Ella tiene 21 años y es de Eibar y bueno, vamos a charlar un poquito con ella sobre la música y a ver qué surge. Cuéntanos, ¿qué tal estás? Hola, muy bienvenida, bien. Eres nuestra primera entrevistada. Ya, qué fuerte, muy contenta. Sí, sí, sí. Qué guay. Oye, que me han chivado que has estado en Gipuzkoan Gazte Tour
acompañando a David Otero. ¿Eso cómo ha sido? Cuéntame. Sí, que fue muy fuerte porque después de estar en Bagoas, me contactaron eso para ser telonera de David Otero y fue una pasada. O sea, fue sí, superguay. ¿Tienes un buen recuerdo? Sí, sí, sí. Tuvo que ser genial. Me encanta. Cuéntanos un poquito sobre ti para la gente que aún no la conozcáis. ¿Quién eres? Bueno, yo soy Andrea. ya sabéis, desde pequeña, o sea, me ha encantado la música, me ha encantado cantar toda la vida. Lo que pasa es que sí que es cierto que lo tenía más como hobby, porque también me gusta el arte, dibujar. O sea, yo he estudiado Bellas Artes. ¿Y has terminado ya? Sí, he terminado. Y la cosa fue cuando en 2018 me presenté al casting de OT y después de eso yo creo que ha marcado como un antes y un después en mi vida en la música, porque a raíz de eso empecé a aprender a la guitarra, a tocarla claro. De forma autodidacta y dije, venga, me voy a poner con ello porque realmente me gusta. Y a raíz de ahí empecé con la música y luego me vinieron mil cosas. Claro, como has comentado, la Academia de OT, tú te has presentado dos veces a la eso prueba es, sí, y has sí. quedado finalista. Las aparte dos de felicidades, que es brutal. Sí, por sí. una parte, tengo una pregunta. Hay un montón de talentos, personas que tienen talentos, que van a concursos de técnica vocal, de talento vocal. ¿Por qué has elegido OT y no La Voz o X Factor o cualquier tipo de talento de concurso? No sé, o sea, en este caso, no sabéis, pero también me presenté a La Voz. ¿Ah, sí? Sí. ¡No fastidies! Sí, 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 sí. Lo que pasa es que fue después. O sea, yo me presenté a OT porque siempre, desde pequeña, mi madre decía que cuando veíamos, cuando estaban Bisbal y todos estos, sí. yo tenía 3 años, o sea, nada. Pero me acuerdo que le decía a mi mamá, yo cuando sea mayor quiero ir a OT. Entonces, cuando terminó el programa, que tuvo un paro en un montón de años, yo me puse súper triste y le dije, mamá, no voy a poder ir a OT. O sea, era como el sueño de mi vida. O sea, esto nunca lo había contado. Y entonces, cuando volvió, dije, yo me tengo que presentar. Entonces, por eso quería ir a OT, porque era como que siempre me había gustado OT. Ya, pero nunca habías tenido como la oportunidad de hacerlo. Eso es, y justo me presenté y claro, llegué hasta el final, entonces fue una pasada que luego al final no entré, pero vamos, que 17.000 y pico de aspirantes que ahora entre los 80 últimos, para mí fue una pasada. Y a La Voz me presenté al casting, pero me quedé justo antes de las audiciones. Hostia. Pero bueno, es que al final OT no es solo voz, o sea, es como más un sí, perfil es más como de una persona. Academia. Es verdad que La Voz es un concurso que solo compites de voz. Con la gente y al final pues el ganador es el ganador y ya está, pero es verdad que la Academia de OT se aprende un montón y es una oportunidad, o sea, brutal para poder aprender. Sí, sí, sí. Y o sea, yo te vi muchísimo más tranquila, por ejemplo, en la segunda prueba que hiciste hace muy poquito que en la primera, que he estado mirándote y investigándote un poquito. Es que en la primera no había cantado nunca casi en público, o sea, yo de pequeña estaba en el coro, pero vamos, lo único que tal. Y me presenté y estaba yo, vamos, acababa de aprender a tocar la guitarra, me fui con la guitarra, dije, con la guitarra me voy, no sabía ni poner el dedo. Bueno, y tengo que recordar también, Andrea Tani, egon ginara elkarrekin kantatzen programa batian dala ETV-na, Bagoas, geratu zinala baita ere, finalista. Bai. Baita, dena finalista. Beti hor, baina azkenean ez da zer gertatzen. Eta kantutuko nula, Olatz Salvadorren Lokarriak. Ze gogoratzen duzu zure esperientzia hortaz? Pentsatzen duzu artista bezala evoluzionatu zenula, tablak eman zizkizula edo... Pillo bat. Osa, niretzako Bagoas izan da, como se dice, un antes y un después. Zeba, ez dakit ni sartu nintzen, ora, oteko kastinan ondoren, baina ni esnekan esperientzia esenatokian ez da ezer, orduan, karo, tablak, segurtasuna, osea, pio bat gauza eta gainera familia ingen, osea, lagunak, ez dakit. Ja, mantentzen duzu behekin kontaktua? Bai, askokin, bai. Bakazu WhatsApp talde bat, bai, askokin, a ber, azkenean ez da berdina. Mantentzen duzu nian beti da, superintenso, eta kasu hor momentua, venga, gaituko gara gero bakoitza da, Euskal Herritikan, ez dakit, punta batekua eta zailagoa da. Baina bai, ez dakit, izan zen esperientzia superpolitza. Eta ze pitxatzen duzu ikustakoan adibidez zure taldekoak izan zianak edo justo urte hortakoak ikuste dituzunean beraien traiektu propioa egiten nahi diala musikaldetik edo aktore moduan edo zer sentitzen duzu beraien gandik? Pasada bat, osea, como orgullo, ez dakit, bai. Ya, ni gertatu zitzaidan, a mí me pasó en el confinamiento que veía a muchísima gente hacer un montón de cosas con el material que tenían en casa. Y es que el confinamiento ha sido para muchas personas un punto de inflexión total personalmente. Y quería preguntarte, o sea, ¿tú crees que también has podido sentirte como más creativa o de alguna manera te has sentido evolucionada por el hecho de estar durante un montón de tiempo en casa o qué? Sí. ¿Qué has hecho? ¿Has creado? ¿Te has sentido bien? ¿Te has sentido mal? En mi caso, o sea, no tuve tiempo de sentirme mal porque
justo acababa de empezar el proyecto de todo lo de que todo pase, aún nadie sabía nada. Uh-huh. Entonces tuve como tiempo eso de asimilar realmente que, porque claro, estuve con un productor trabajando justo antes y es que realmente la canción trata de todo lo que pasó en la cuarentena, ¿verdad? ¿Ah, sí? Sí, sí, o sea, luego la subimos y la gente me decía, guau, ¿la has escrito en el confinamiento? Y yo, no, o sea, es de antes, pero parece que está escrita para ese momento, ya. O sea, es una pasada. Entonces ya, fue todo guay, como súper rodado y en la cuarentena, pues sí, aproveché pues para componer. Luego estuve en un concurso de Operación Triunfo, pero virtual. ¿Ah, sí? Sí, o sea, no de Operación pues de Triunfo. Yo, de sí, yo no, no me es enteré, de Operación, o sea, Triunfo como tal, pero es... no una, sabía eso. Sí, unas chicas, que es una cuenta de Instagram de Bermud, como estaban... Ah, todo, ¿sí? Yo las sigo también. Pues todo el mundo estaba con esa cosa del confinamiento, hay que hacer algo tal, hicieron un concurso como OT virtual y me cogieron de concursante y gané el concurso, es más. No fastidio. Sí, y estuve todo el confinamiento preparando galas todas las semanas para cantar ahí, entonces estuve súper entretenida. O sea, me has dejado en shock, o sea, yo sí, esto sí, no sabía. O sí, sea, sí, sí. Y por ejemplo, para componer, ya que hablas con muchísima ilusión de tus canciones, porque has sacado dos, vale, que son muy recientes las dos, ¿cómo te inspiras tú para componer? No sé, es difícil. O sea, yo nunca había compuesto en mi vida. Entonces, al final me están ayudando, pues con ayuda del productor, un poco aprendiendo a hacerlo también, porque yo muchas veces cojo la guitarra y me dejo llevar y me salen muchas melodías, muchas cosas muy guays, pero eso también, componer una canción no es fácil. O sea, tienes que seguir unas pautas, entonces hay que aprender y estoy en ese proceso de aprender. O sea, crees que estás aprendiendo de tu productor muchísimo, ¿no? Sí. A la hora de componer. Sí, bueno, he tenido dos diferentes, pero he aprendido de los dos. Tú al final le digo, mira, tengo esta idea y ellos, que son gente que sabe... Elaboran pues, esa idea. Elaboran, te dicen, Pina, pues llévalo por aquí, porque tal. Entonces yo estoy aprendiendo un montón. Claro. Y es súper guay. Y eso yo creo que al final nos hace admirar más a otros artistas, ¿no? Cuando escuchamos las canciones, que somos capaces, ¿no?, de analizar un poco la canción y de admirar el trabajo que hay detrás. Claro. Tú, para ti, por ejemplo, en el País Vasco, ¿qué canción nos recomendarías escuchar o algún referente que te guste mucho del País Vasco que te haga llegar así al corazoncito? Llegar al corazoncito no sé, pero hay un grupo que tú también conoces. STR. Ah, vale, sí, sí, sí. Me encantan. Sí. Lo están haciendo brutalmente bien. Es que bien. Me encanta, lo porque además me parece que es, o sea, aparte de ser compañeros y amigos, sí, me parece que están cogiendo algo que falta, que es un tipo de música que aquí no hay. Al igual que Kaina Kai también lo está haciendo. Eso es. O sea, yo creo que se está despertando, ¿no?, al final en el País Vasco un poco de música nueva, que no es nueva, simplemente que en el idioma vasco falta. Eso es lo que es. Lo que es y es están saliendo guay un poco de lo... Y me mola un montón. Yo soy súper fan. Y, por ejemplo, mundialmente, quiero decir, tu top 1, tu top 2, tu top 3 de referentes musicales, de me da igual en qué idioma. Yo, o sea, siempre he sido muy fan del pop americano. O sea, siempre. O sea, popstar, eres una popstar. Sí, y para mí Ariana Grande es el top. Hannah Montana y estas cosas. Oh, bueno, pero eso ya Disney y todo. Yo, eso. O sea, soy súper fan yo de Ariana Grande también. Pero Ariana Grande para mí es como el sumo, o sea, me encanta. Yeah. Lo que pasa que sí que es cierto que yo, para la música que quiero hacer y que me gusta, me estoy fijando más en referentes latinos, el pop latino, pues yo qué sé, Sebastián Yatra, Rake, toda esta gente, Gracie, esos artistas son un poco por los que yo quiero tirar, que es un poco lo que funciona ahora mismo a nivel nacional. Sí, porque, o sea, tu pop es pop latino totalmente. Sí, o sea, es eso. Entonces yo, ya, aunque me guste mucho el americano y nunca descarto conocer cosas nuevas, o sea, no descarto nunca porque al final estamos aquí para hacer cosas diferentes y quizás puede triunfar, como dice mi canción, puede triunfar un sonido aquí. Hoy vas a triunfar, que va, cántame un poquito a ver. ¿Ahora? ¿Por qué no? Que hoy vas a triunfar la noche, tus besos, cuéntame ya tus secretos, despacio, muy lento, quiero que se pare el tiempo. ¡Ole! Pop latino en a capela, poco se habla de eso. Una cosa te voy a decir, en las redes sociales tú eres muy activa, uh-huh, y yo te sigo pues, por el hecho de que éramos compañeras en Bagoas y tal, ¿y tú crees que las redes sociales te ayudan a posicionar tu música en algún punto de promoción, en algún punto de cómo te sientes tú sobre la música, ahora mismo que está el TikTok súper de moda, haciendo challenge y estas cosas, cómo crees que posiciona eso tu música? Yo creo que, o sea,
realmente es lo que más me está ayudando. Porque yo o sea, creo que ahora mismo nos guiamos todos por las redes sociales. O sea, el Instagram es lo que, ¿no? Sí, sí. O sea, cuanto ahí te conoce todo el mundo y eso es lo que te hace también. Yo, gracias a, mira, el concurso este que estuve, Bagoas, o sea, todo eso me ha hecho hacerme conocida. O sea, quiero decir, no, pero tener un público que al final son gente que te sigue, que te comparta, la gente hace llegar a muchísimas personas. Sí. Y es que las redes sociales ahora mismo son es el un motor. Punto de partida. Sí, o sea, son el motor para lanzar la música. Y yo he notado muchísima diferencia de después de estar en los concursos, la gente que te sigue, sacas una canción y ya no es desde cero. Tienes ahí una gente que te sigue. Eso es, gente que te sigue que va a estar ahí. Entonces, es muy guay. Y en mi caso, yo lo noto y noto cada día cuando subes algo. Ahora no tantas covers como antes, pero cuando subía, pues mucha gente te comparte, te conoce otra gente. Así es como me conocieron realmente los productores, contactaron conmigo por las redes sociales. Entonces, fíjate, a mí me ha ayudado un montón. Qué guay. Pues cuéntanos un poco lo que has hecho hasta ahora, así como proyectos y tal, y quién te ha acompañado en tu camino, tu familia, tus amigos, los productores que sí, has conocido. Al final, pues yo, gracias a Yagoba Ormaechea, se llama, es el productor que se fijó en mí, con el que trabajé la primera canción de Que Todo Pase. Y luego al final, pues gracias a la familia, pues a mi representante, a toda la gente, pues eso, que ha confiado en mí, que ha estado siempre. Y es muy guay. Luego, por ejemplo, la segunda canción que he sacado este verano, Ibas a Triunfar, me la ha producido otro productor, ya no ha sido Yagoba. Y o sea, para cada canción ha sido un productor diferente, distinto. Sí, diferente, eso es. Se llama Chus Santana y es el productor de Omar Montes. O sea, ¡ahí va! Sí, 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 la canción segunda la... No, sí, la gente voy a necesitar un trago porque... la gente me decía, me acuerdo cuando salió la canción, esto que suena al principio de White Diamond, que es lo que dice al principio, es como la marca de él, dice, ajá, ¿esto no suena a las canciones de Omar? Y luego, sí, es que lo ha hecho el mismo productor. Lo ha hecho él. Entonces, eso también es guay porque... Sí, no, además te ayuda a conocer a gente y claro, aprender de los mejores, sí, que eso es súper importante, tío. Sí. Bueno, Andrea, como tú has sentido muchas veces que has estado apoyada por la gente de tu entorno, tanto como productores, como amigos, como familiares, tal, con tu proyecto musical, ¿qué recomendarías a la gente que quiere sacar un disco, que quiere sacar un cover y no se atreve, o que quieran hacerse un huequito en la industria musical? ¿Qué le recomendarías? Yo, mi consejo es que la gente no se rinda y que trabaje mucho, porque al final es un mundo muy difícil, o sea, hay mucha gente que canta, mucha gente que tiene mucho talento y la gente dice, es que es suerte, no. Es, también es trabajar, o sea, trabajar, si tienes un día malo, decir, es que voy a seguir porque yo creo que las cosas llegan cuando tienen que llegar y si realmente te esfuerzas, lo das todo, yo ya te digo, o sea, yo tuve una época en la que me puse súper en serio con las covers, a grabarlas, a subirlas y a mí también me daba vergüenza, pero es que claro, con el miedo no llegas a ningún sitio, o sea, tienes que quitar el miedo y darlo todo y yo creo que cuando realmente te esfuerzas, trabajas y lo das todo, las cosas llegan solas y que no pierdas la esperanza. Y si tiene que venir, vendrá, ¿no? Eso es. Que si es lo tuyo y es lo que realmente te apasiona, llegará, porque... Y más que nada, yo creo que también cuando uno está apasionado, se nota que lo hace por pasión y obviamente eso es súper importante y se nota un montón en las canciones. Sí. O sea que, cuéntanos un poco qué vienes a presentar hoy, Andrea. Pues hoy voy a cantar mi primer tema, que es Que Todo Pase. Vale. Es una canción muy especial para mí, ya que ha sido la primera y quiero venir a cantar eso. Y aparte la voy a cantar en acústico, que es así un poco más íntimo y muy bien. Es que ricasco, Andrea, me alegro un montón de volver a verte, ha sido un placer que seas nuestra primera entrevistada y nada, que tengas muchísima suerte, sorteón. Gracias, es que ricasco. Sale el sol, llueve por la ventana. Cuando las horas pasan sin poderte abrazar, días, noches sin mañanas, preguntas sin respuesta bajo un triste despertar. Esto pasará, todo acabará, y ahora solo pido que por mí hagas algo más. Mándame esos besos que no pude darte cuando la distancia separaba nuestros cuerpos. Seguir esperando hasta que encontremos la manera de cruzarnos y poder besarnos.
quiero estar ahí. Siento que ya queda poco tiempo para poder decirte que te quiero y te querré. Y así es, solo quiero poder mirarte. Es lo que quiso el destino desde la primera vez. Mándame esos besos que no pude darte cuando la distancia separaba nuestros cuerpos. Seguir esperando hasta que encontremos la manera de cruzarnos y poder besarnos. Quiero estar ahí y que todo pase. Oh, 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 oh. Y que todo pase. Oh, 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 oh. Y que todo pase. Oh, y que todo pase. Oh, quiero estar ahí y que todo pase. Y hasta aquí nuestro primer programa Gipuzkoan Gazte Tour. Si eres un joven talento y eres de Gipuzkoa o del País Vasco, no dudes en etiquetarnos a Gipuzkoan Gazte para que podamos saber qué es lo que haces. Eta agian hor, horrengo gonbidatua izan zaitezke. Os dejaremos en la cajita de información un link de una playlist de Spotify de música colaborativa para que podamos recomendarnos música mutuamente. Y no olvidéis en seguirnos en Instagram para poder estar al día de todas las novedades de Gipuzkoan Gazte Digital. Y nada, ha sido un placer y hasta el próximo programa. Agur. Drop it. Kaixo cuadrilla, hola a todos, ¿qué tal? Bueno, ya ha acabado la primera semana de Gipuzkoan Gazte Digitala. Amaitu da Gipuzkoan Gazte Digitala saioaren lehenengo astea. Eta hemen atorni asteo borobiltzeko eta hemendik aurrera hemen Gipuzkoan egin ditzakezuen hainbat plan proposatzeko asmoz. Dakizuen bezala, hemen Gipuzkoan ekitaldi kultural pilo bat egiten dira gure egunerokotasunean. Eta hemen atorni, baurrengo egun hauetan, zuen agendan apuntatzeko hainbat data eta ekitaldirekin. Abenduari amaiera emateko, adi, abenduaren 26an Orioko kiroldegian arratsaleko 7etan Anarik kontzertu emango duelako. Egun berean Tolosako Bonberenea aretoan Rodeo taldeak ere kontzertu emango du ordu berean arratsaleko 7etan. Kontzertua izan beharrean antzerkia nahiago baduzue, adi Aretxabaletan egun berean abenduaren 26an arratsaleko 4erdietan eta 7etan Aitziber Garmendia eta Jon Plazaolaren Losers antzerkia edukiko duzuelako ikusgai. Ojo, cuidado, que pasamos al día 27, abenduaren 27 pasatzen gara, eta Zetaken kontzertua daukagu Andoainen arratsaleko 7etan. Egun berean, Urnietako Sarobe arte eszenikoen gunean, bertso saio bat daukagu, Usue Alberdi, Miren Amuriza, eta Nerea Ibarzabalen eskutik. Abenduaren 28an, adi, atención, el 28 de diciembre tenemos al grupo Gatibu en Victoria Eugenia de Donostia, con su concierto especial llamado Ogei Urte Bixotzetik. Ogei Urte Bixotzetik konzertu berezia Gatibu taldearen eskutik abenduaren 28an Donostiako Victoria Eugenia aretoan. Eta Andoainen berriz, arratsaleko 7etan Bastero kulturgunean, Aitziber Garmendia eta Jon Plazaolaren Losers antzerki obra. Abenduaren 29an berriz, urtea amaitzeko Parier Acabando el Año, el 29 de diciembre tenemos en el Gazteleku de Martutene el espectáculo de magia, Magia Parrasta. Eibarko Koliseo aretoan arratsaleko 7:30 berriz, Kokain musika taldea. Eta Irungo Amaia aretoan, Sun mago ikuskizuna. Elgoibar Korrian zokian berriz egun honetan bertan, bertso jaialdia, abenduaren 30an Nogen Beasainen arratsaleko 7etan, y atención porque el 5 de enero tenemos a Peio Reparaz con su nuevo proyecto Zetak en la sala Niesen de Rentería. Y el mismo día en el Gazteleku Martín Dozenea de Irun tendremos a Junimat, a Amaia Munarriz y a mí, Iván García, dando una charla digital sobre TikTok, redes sociales y un montón de cosillas muy chulas. Urtarrilaren 7an
Azkoitiko taldea den Bulego Zarautzeko modelo zinean edukiko dugu kontzertu bat eskaintzen. Y el 12 de enero urtarrilaren 12an Intxaurrondon komikien jardunaldie. 12 de enero Intxaurrondo, jornada de komiks. Mila esker hemen egoteagatik eta gogoratu arpidetzea kanal honetara. Recordar que os tenéis que suscribir a este canal de Gipuzkoan Gazte para no perderos ningún vídeo que se avecina de aquí en adelante en este programa de Gipuzkoan Gazte Digitala. Y nos vemos aquí en el siguiente episodio. ¡Adiós! ¡Agur cuadrilla! ¡Ayo! Drop it.